Dios. Entonces una idea, He salido y voy a contestar al WhatsApp, tío. Nada, no puedo sacar la mano. ¡Imposible! A ver, la hará apuesta, ¿sabes? Algo de súper hirientes, la verdad. ¡Carme! Claro, sí, pero... Bastante... Bla. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, buenos días, ya estoy aquí con mi desayuno. Son las 8 y 10 de la mañana, nos hemos despertado a las justo hace una hora, a las 7 y 10. Es cierto que me he quedado un rato en la cama. Hoy no... bueno, no estoy saliendo a hacer cardio ni ayer ni hoy. Y por eso me estáis viendo hacer los dos desayunos. Porque tengo solamente los slippers como zapatillas. A ver si podemos comprar unas zapatillas porque no tengo zapatillas. Entonces, claro, ayer llovía un montón, no podía salir porque se me iban a mojar los pies. Hoy igual hacía muchísimo frío, me ha dicho Iván que estaba a menos 10 grados el día. Y pues no iba a salir. Entonces, pues eso, haré ahora algo de cardio en la cinta. Cardio, que es dar unos pasos ahí mientras contesto algún WhatsApp y ya está, pero prefiero eso que tener los pies helados. Así que nada, pues como habéis visto, he hecho los dos desayunos. Lo primero que hago nada más despertarme siempre es subir los vídeos de YouTube, porque aquí os los subimos tipo 7 y media, 8 de la mañana, para que lo valoréis. O sea, a lo mejor termino de editarlos a las 10 y media, 11 de la noche. Esta noche seguramente que se me alargue bastante más. Y hay días que, bueno, en Miami, como sabéis, hay días que me he ido a dormir a las 2 de la mañana y a las 8 de la mañana os estaba subiendo el vídeo. Entonces, bueno, pues eso es algo de valorar, la verdad. Nosotros lo hacemos súper, súper rápido. Así que nada, voy a desayunar este bol de cereales con queso fresco batido, un poco de leche y un poco de proteína que habéis visto, que es el queso falle, que como es más denso le tengo que echar un poco de leche porque si no se me queda súper denso. Y un café, una pieza de fruta que me cogeré ahora y nada, ahora a entrenar. Vale, chicos, vamos a ir a entrenar ya. Mirad, los slippers, pantalón de estudio, debajo las mallas, sudadera, siempre vestido igual, La verdad que es que tenemos 30.000, o sea, tenemos, no es que sea siempre la misma ropa, sino, y esta camiseta de Nike. Sino porque como tenemos un montón de ropa de la misma, pues eso. Así que nada, tenemos que lavar ropa, tenemos un montón de ropa de lavar que no hemos ido todavía a la lavandería desde que vinimos de Miami. He estado trabajando un poco. ¿Qué he hecho? He contestado algunos WhatsApps, no todos porque muchos de ellos son revisiones y todavía no las he hecho. Pero sí que he hecho algún plan nuevo, he terminado alguno que tenía empezado y he hecho alguno nuevo. Así que, bueno, he empezado otro nuevo, mejor dicho. Así que nada, me voy a poner a... A tope este fin de semana, creo que me va a dar tiempo a hacer cosas. Vale, chicos, vamos a entrenar. Granizado de gato. Después de hacer todo lo que habéis visto, luego hago femoral, que lo estoy haciendo ahora, he hecho tumbado, ahora hago sentado y ahora hago algún ejercicio más específico, tipo aperturas, hago algo aductor y cosas así. Alguna patadita creo que voy a hacer porque me da tiempo, así que también haré. Y nada, ahora vamos a grabar un poco, que tenemos que grabar una cosa y nos vamos a casa. Sí, dale calla, ahora sí, va, es tu momento, joder. Bueno, como habéis visto, he estado entrenando pierna, hoy me tocaba femoral y glúteo, hemos estado ahí entrenando. Hay cosas que nos enseño muchas veces, tipo curl femoral tumbado, aperturas, aductor, no sé qué, ese tipo de cosas no los enseño porque es que me repito más que una junta, entonces tampoco voy a enseñaros eso. Luego quería hacer el gilipollas en la sala de posing, pero han entrado dos chicos que la verdad que súper majos, nos han dejado verles posar
y obviamente pues no les voy a decir yo que no entraran a la sala de presión para yo ponerme a hacer el tonto, entonces, o sea, iba a hacer el tonto literalmente para la risa, pero bueno, ya tendremos otro viernes en el que no metamos a la sala de presión y hagamos el tonto. Y nada, ahora el plan es llegar a casa, ponernos a trabajar un poco y luego, bueno, ducharnos, etcétera, y nos iremos al centro. Yo no sé cómo voy a hacer con los slippers por el centro. Estamos a menos 9, menos 10 grados, ¿eh? Aquí en Nueva York. O sea, es una locura. Hace muchísimo frío. De verdad que no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Me voy a poner 30.000 capas, pero no sé cuántos calcetines me voy a poner, porque tengo un frío en los pies que, bah, me voy a poner mal al final. Y nada más, todo eso. Vamos para casa, comemos y nos ponemos a trabajar un poco. Mirad qué dos platos acabo de cocinar. Jolín, no se aprecia por el humo, pero tienen una pinta los macarrones. Y yo me he hecho tortilla, tengo pavo y tengo tostadas. El pavo este me gusta mucho. Y la tortilla tiene un poco como de tomate porque lo he cogido con la misma paleta que los macarrones. Pero bueno, vamos a comer, terminamos de comer y nos ponemos a trabajar. Mirad, un día eres normal y otro día vas así vestida. No, de verdad, ¿eh? O sea, nunca se sabe. Ah, y la basura aquí, por cierto. Nunca se sabe cuándo vas a hacer el cambio. Un día te metes al gimnasio y quieres ponerte un poco fuerte y al día siguiente estás andando así por Nueva York. Ten cuidado. Estamos por el centro con el coche. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué. Estábamos en la calle justo. No, yo no me he comprado las zapatillas porque he dicho, bueno, venga, venimos el domingo, me compro las zapatillas, que no pasa nada. Así no tenemos que estar ahora liados mirando tiendas de zapatillas ni nada. Que tampoco queda tanto para ir a cenar y no nos queremos ir tarde a casa ni nada. Vale, pues salimos, menos 7 grados, yo congelada los pies ya que los voy a perder y digo, yo esto no puedo más. Y me decían, bueno, venga, pues vamos a coger el coche, vamos a dar una vuelta. Y, tío, mola un montón. Estamos justo por todo el puto centro. Qué guapo es, que mola un montón, tío. Mirad qué rico. Hemos elegido el batido de peanut butter, sí. Porque a Joan se le ha antojado. Yo no quería este, pero me da igual. Así que tiene un montón de lacasitos y cosas. Vamos a comérnoslo ya, que se está deshaciendo. Mirad qué buena pinta tiene, es brutal, de verdad, mola un montón. A ver, dale la vuelta, que lo gíralo. ¡Guau! Qué risis y todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, chicos, son las 11 y 10 de la noche y ahora me voy a disponer a editar los vídeos. Que, bueno,
No he editado nada, obviamente. Esta tarde he estado pasando revisiones y ahora tengo que editar todos los vídeos. Para mí son las 11 de la noche. Tardaré 2 horas en editarlo, o sea que me acostaré sobre la 1 de la mañana o así, supongo, una y media. Como siempre tardo 2 horas, 2 horas y media en editar los 2 vídeos. Y pasar la miniatura, y hacer mi miniatura, hacer los shorts que veis también en Instagram, que bueno, son como fragmentos de los vídeos, del vídeo, y con una música y tal. Bueno, da igual. El caso es que me pilla ahora, tengo trabajo. Esto es lo malo, por así decirlo, de todo esto. Pero no sé, da igual, o sea, al final, pues bueno, dormiré un poco menos hoy y ya está, no pasa nada. He disfrutado muchísimo del día, me lo he pasado muy bien, ha sido un día bastante guay. Hemos sido bastante más relajados, yo también estoy bastante más tranquila con todo esto. Entonces, bueno, pues estoy contenta, vamos a ponernos a editar, que ya tengo el ordenador aquí delante, por eso estoy mirando todo el rato para abajo. Este ya es el último fragmento. Entonces, bueno, pues nada, eso. Mañana a las 8 de la mañana para mí, o sea, terminaré a la 1 a las 8 de la mañana a subir el vídeo para que vosotros lo tengáis, que serán las 2 de la tarde, 3 de la tarde para comer. Y nada, chicos, solamente deciros que estaba todo riquísimo. Nos hemos terminado el batido. Yo estoy llenísima, pero llenísima de eso de que digo, menos mal que me voy a quedar editando porque tengo que hacer la digestión de todo esto. Porque si me llego a acostar ahora, a lo mejor me despierto enferma. ¿Sabéis a lo que me refiero? Me he puesto fina. Pero bueno, eso, he disfrutado muchísimo, estaba todo muy rico. Yo mañana no sé si voy a querer comer algo, madre mía, qué barbaridad. Pero bueno, que estoy muy contenta. Voy a dormir y, o sea, voy a dormir, voy a editar, luego voy a dormir y mañana nos vemos y seguiré grabando y ya está. Así que nada, chicos, gracias por verme otra vez más. Un beso enorme y de verdad, si venís a Nueva York tenéis que probar esto, está muy bueno. Buenas noches.